Este sábado 16 de febrero, la población de Sabalitos se unió para realizar limpieza en el río San Rafael. Steven Barrantes es un vecino de Cotobruz. Hace algunos días visitó este río y quedó impactado por la cantidad de basura que se encontraba en el lugar. Empezó a compartir su inquietud con las demás personas de la localidad y en respuesta a la gran disposición de todos los vecinos desarrollaron este proyecto. Buscaron ayuda en diversas instituciones, se realizaron charlas por medio de la Caja Costarricense de Seguro Social y la Municipalidad de Cotobruz sobre el manejo de los desechos. En esta actividad participaron unos 45 vecinos de Sabalito en recolección de desechos, corta de árboles caídos que pudieran provocar alguna emergencia a causa de la crecida del río en época de invierno, limpieza de terreno, recolección de llantas y chatarra. Luego se clasificaron los desechos y se realizó el reciclaje de los que cumplían las condiciones. Ahora que realizaron la primera limpieza en este afluente, esperan repetirlo en otros ríos de la zona y también motivar a las personas de toda la zona sur a participar de estas campañas.